Durante los últimos días les hemos ofrecido las reacciones desde distintos órganos de gobierno del PSOE a la decisión de José Luis Blanco de retomar su vida laboral en Renfe, dejando por ello su dedicación exclusiva al ayuntamiento. Nos faltaba saber qué piensan sus compañeros de la agrupación local del PSOE en Azuqueca. Pues a falta de otras razones o de otras explicaciones que no se nos han dado, francamente no nos parece la decisión más acertada. En un momento en el que estamos todavía en medio de una crisis sanitaria, que estamos seguramente a las puertas de una más o menos grave crisis social, nos parece que no es el momento de recortar la atención al Ayuntamiento de los Ciudadanos, sino más bien de reforzar. Es una decisión personal, pero nos parece que ahora lo que tocaría sería sobre todo eso, pues reforzar la atención a los vecinos, y creemos que esa sería la mejor manera de cumplir el compromiso adquirido. El secretario local nos decía que no es la única cuita que Blanco tiene con la formación. Precisamente hace unos días habíamos citado a Blanco a una reunión con la Ejecutiva, no por este tema en concreto, pero hubiera sido una buena oportunidad para que no nos hubiera explicado también si hay alguna razón más que se nos escape de esta decisión. Le citábamos porque la Ejecutiva no está dispuesta a que el Grupo Municipal, el señor Blanco, sigan incumpliendo las obligaciones con la agrupación de Azuqueca. Ya ha pasado un año de legislatura, ya ha pasado un año de mandato, y queremos que se cumplan las obligaciones que tienen con esta ejecutiva y con esta agrupación. Dos son las cosas que, según el secretario local, Blanco y los concejales no están realizando, aunque lo deberían hacer. En coordinarse con la ejecutiva, el grupo, por parte del grupo municipal, y también en pagar las cuotas de afiliados, perdón, de cargos públicos, como cualquier otro cargo público en esta organización. Ese era el motivo de la reunión, que lamentablemente no se pudo producir porque no acudieron. García no se cree que la decisión tomada por Blanco sea por ahorrar unos euros a los ciudadanos. 45.000, 50.000 euros al ayuntamiento, estamos convencidos de que se hubiera podido conseguir por otra vía, sin haber restado la permanencia y la dedicación del máximo responsable del ayuntamiento ante los vecinos en un momento como este. García asegura que Blanco va por libre. Va por libre. Desde luego, en lo que respecta a la agrupación de Azuqueca, tengo que decir claramente que el Grupo Municipal y el señor Blanco actúan al margen de la agrupación local, como decía antes, incumpliendo esa obligación de coordinación y de información con la Ejecutiva y con la agrupación. Hay acciones preparadas contra él, incluso judicialmente. Sí se han hecho cosas, y de hecho, ahora mismo, por ejemplo, respecto a la obligación esta de contribuir con al sostenimiento del partido, las cuotas de cargo público que pagamos quienes tenemos una dedicación exclusiva en alguna administración, en algún organismo, después de haber ido en listas del PSOE, me consta que se le está reclamando de manera formal en estos momentos. Finalmente, Julio García se sorprende de que no quiera contribuir con la sede local y luego, por motu propio, montase una oficina de la candidatura en las pasadas elecciones, que nos dice que no es criticable en sí, si estuviera también al corriente de los pagos de la sede. Pero sí que es muy llamativo que mientras el PSOE, y en parte debido a esos incumplimientos de abonar las cuotas, no podía disponer de una sede para la agrupación local, la candidatura sí pudiera disponer de una oficina. Nos parece un poco un contrasentido.